Si no admiras a la persona que tienes a tu lado, ¿cuál es el juicio que tienes de ti mismo? ¿Cómo puedes vivir con alguien que no admiras? Quienes se dedican a criticar a su pareja deben mirar hacia adentro, porque hablar mal del otro habla muy mal de ti. Vives acentuando día a día mis defectos. Si es tan malo el ser que te acompaña, ¿qué haces aún con él o ella? ¿Quién tiene más problemas? ¿La persona que, según tu criterio, tiene una colección de defectos? ¿O tú, que no tienes el valor de dejarla? Algunos amores comienzan en los parques y terminan en los tribunales por la falta de respeto. Se puede llegar adulto con cicatrices del pasado. Una persona que creció siendo rechazada y criticada en su infancia, si no lo trabaja, contaminará su relación amorosa sin darse cuenta de aquello que tanto la lastimó. El desprecio es lo opuesto al aprecio, y apreciar es validar los actos de tu pareja. Seguramente hay cosas que no te agradan y que quisieras que cambien. Pero recuerda que los cambios se consiguen con amor y sin humillar. Además, no eres un ser perfecto o perfecta. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo. Tú puedes y debes sugerirle a tu pareja aquello que te incomoda. Solo que cuando desees manifestar tu opinión sobre algo que te desagrade, debes hacerlo con mucho amor, porque de lo contrario, no surgirá efecto. Recuerda decir, yo pienso, yo siento, porque puede que el otro ni siquiera esté enterado de tu molestia, o no sea esa su intención. Comienza por resaltar lo positivo, lo bueno de la persona, para luego proponer algo. Por último, te invito a que tu conversación siempre termine con un beso y un gran abrazo. Soy Ada Suárez Réquez y esto es Cuentos de Ada.